Bienvenidos, qué bueno que nos reencontramos con ustedes en este 2019 con este que es su favorito, el Late Night Me Gusta de Noche. Gracias a Dios, gracias a Color Visión y por supuesto a ustedes el público que hicieron posible un 2018 espectacular y les prometemos que el 2019 viene cargado de contenido al estilo de Me Gusta de Noche. Queremos contarle un poco de lo que fue el año 2018 y de lo que viene en el 19. Invité a un amigo mío que a nosotros se nos da mucho una química de la improvisadera con el beat. Quiero que por favor reciban con un fuerte aplauso a mi pana, el talentoso Juan Carlos Pichardo Jr. Y dice. Sí, como diría, nada. Vamos a hacerlo cantando, y lo digo improvisando. Vamos a hacerlo ahora porque aquí se está gozando. Vamos a hacerlo improvisando porque ahora voy en coche. Gracias por mi invitación a Me Gusta de Noche. Vamos a hacerlo improvisando y de una vez. Tú sabes muy bien que ahora lo hacemos y que lo que. Pero para que tú no sepas que esto no es grabado, vamos a hacer lo que habló del año pasado. Y vamos a hablar ahora con el show, porque empiezo siempre con el comedy show. Eso fue muy bueno y tú sabes que le gustó. Mi hermanito, tú sabes muy bien que lo hizo. Yo ahora te voy a hablar de la serie. Vamos a hacerlo porque está fuera de serie. ¿Tú te acuerdas que todo nunca me tope? ¿Te acuerdas de lo que pasó en la familia? O sea, nosotros los López, vamos a hacerlo ahora. Y ahora mismo yo te canto esta hora. Pero mi hermanito, yo te digo que no es nada, mi hermanito. ¿Tú te acuerdas también de la broma pensada? Vamos a hacerlo de una vez. Ahora mismo yo te digo y te digo que lo que. Yo te voy a decir una cosa y esto es lo que se mueve. Eso fue en el 2018, venimos más fuerte en el 19. ¡Ya! ¡Fanfario, maestro! Muy duro, muy duro. Juan Carlos Pichardo Jr. con nosotros esta noche. Bienvenido. Profesor, usted duro también en el B, oye. En el B, profesor. Profesor, me va a dar un segundito. Yo lo voy a atender ahora. Porque empezando el año. Tú vino invitaste ahora y me está diciendo ya, desde un segundito. Es que vino un amigo suyo a estrenar un tema. Usted sabe que este mundo está dividido ahora, ministro, entre Poppy y Guaguaguá. Entonces, sí, claro. Un amigo suyo y amigo mío hizo un tema que se llama Poppy Wannabe. Y vino a estrenarlo. Claro. Aquí está mi pana Chavo Dembow. Usted me da un segundo. Pues como Chavo Dembow, papá, ¿por qué tú haces aquí? Güey, que lo que es, ¿cómo que es lo que yo hago aquí? Yo, dale para acá, vean, calle este tipo y que lo que es. Este nene. Bueno, Chavo Dembow está duro conmigo y viene. Lo que tú dices, criminal. Metiendo mano, tú sabes, en la calle. Esto es sencillo, mi gente. El mundo está dividido ahora mismo entre Poppy y Guaguaguá. Normal. Y Chavo Dembow hizo un tema que se llama Poppy Wannabe. Dale con todo, Chavo Dembow, que te voy a hacer doble boy de todo. Mano, dale. Hambre y siempre tira, estamos aquí, pero tiene un problema, es una Poppy Wannabe. Es una tipa, siempre anda bien vestida y tenis blanco, pero anda con 100 pesos y no tiene un chele en el banco. Dice literal, o sea, vieja y hasta LOL. Tiene 24 y ella dice que menor y que no fuma, pero tiene su yulo, tiene pen. A la hora de pagar, ella no sabe quién es quién. Ahora préstame atención a lo que te voy a decir. Todas las cosas que me dicen, tú eres Poppy Wannabe. Si tus tenis no son de Marco, son de abajo de boutique. O sea, literal, tú eres Poppy Wannabe. Si tú te metes en todos los barrios y te sentas, bebé en un drink. O sea, literal, tú eres Poppy Wannabe. Si no eres socio en ningún club, pero presume que sí. O sea, literal, tú eres Poppy Wannabe. Si te preguntan, tú eres Poppy, tú contestas, di que. O sea, literal, tú eres Poppy Wannabe. Poppy, 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 Poppy. O sea, literal, tú eres Poppy Wannabe. Poppy, 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 Poppy. O sea, literal. Al cigarrillo, di que un gare. Espera última hora para cambiarme todos los planes. Di que te gusta un nuevo y no sabes qué decir. A la amiga tú le dices: diablo vieja, que va el tri. No te pierdo un coro, pero en algo tú la marca. Tu amiga con chofer y tú llegando en tu sonata. Eres de la que se come siempre hasta el último chin. Siempre privando en WhatsApp y no llega ni a BBB. Si tus tenis no son de Marco, son de abajo de boutique. O sea, literal, tú eres Poppy Wannabe. Si tú te metes en todos los barrios y te sentas, bebé en un drink. O sea, literal, tú eres Poppy Wannabe. Si no eres socio en ningún club, pero presume que sí. O sea, literal, tú eres Poppy Wannabe. Si te preguntan, tú eres Poppy, tú contestas, di que. O sea, literal, tú eres Poppy Wannabe. Poppy, 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 Poppy. O sea, literal, tú eres Poppy Wannabe. Poppy, 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 Poppy. O sea, literal.
nuevo dembow. Nos fuimos reggaetón ahora, vaina popi. El único dembocero que le gusta a la popi, pero no a la buena vi. En el coro, Nel, Peca produciendo. Peca, apaga ahí que está bueno ya. Chavo dembow, no se muevan. En breve, más de Me Gusta de Noche. ¿Qué es lo que tú dices, criminal?